Buenos días, familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video en este canal. Yo soy Anaís y aquí están en el canal de Hoy Spanglish. Si todavía no se han suscrito, no se olviden de suscribirse para que sean parte de esta familia y la familia Spanglish siga, ¿what? Creciendo. Ok, pues el día de hoy es, hoy es noviembre 7 y ya vamos para la escuela, dejar a estas niñas. Y yo y la Barba tenemos unos mandaditos que ir a hacer. Entonces ustedes van a venir con nosotros, ¿ok? So, vámonos. A ver, Isla, give us an OTD, an outfit of the day. Go stand over there and tell us where you got everything. Oh my gosh. A ver, ¿dónde agarraste tus pants? Target. ¿Y tus papus? No, from yes. Kohl's. Yeah. ¿Y tu suéter? Okay. Target. No. ¿Y tu backpack? Kohl's. From Target. From Kohl's. ¿Y qué estás comiendo? Jelly Coast. Oh, ¿y tú? A ver, tu OTD. A ver, modélanos. Model for us. Dude. Yeah. Yeah. Oh. Oh, okay. ¿Y la Drina? Can you model for us? Madrina, no seas shy. Can you model for us? Dile, hi guys. Y aquí Mr. Matías. Y es buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya, nos vamos por la escuela porque nos va a agarrar la tarde. Bye bye. Please do not let anything bad happen and let this day go fast in your name. Say amen. Amen. Bye. Aquí estoy esperando a la Barba que salga de un mandado que está haciendo y estoy viendo aquí el blog de mi amiguita de Normita. Vayan y suscríbanse a su canal. Ella es bien, bien bonita. Me encanta cómo es su carácter de ella. Me encanta ver sus vlogs porque tiene una bonita forma de ser. So vayan y suscríbanse al canal de mi amiguita Normita. Aquí abajito les voy a dejar el link a su canal. So vayan. Hola familia Spanglish, ya llevo tiempo que no les he grabado. Desde que le grabé, no sé qué fue el último clip. Pero ya son las 2 de la tarde y me dormí un rato. Cuando llegué me dormí y Matías se durmió. Después la Barba fue por Isla, yo fui por las otras niñas porque hoy salieron temprano. Y ahorita les voy a hacer unos sándwiches. A ver, ¿qué quieren en su sándwich? Les voy a hacer unos sándwiches. Estas niñas son muy difíciles en hacer sándwiches porque todas... Tengo unas manos aquí. Estas niñas todas son diferentes para los sándwiches. So, let's do these sandwiches. Welcome back to another vlog. Today is Friday, November 9th, and we are going to school. And we also have awards today, and I'm getting an award, which I'm so happy. So we're going in the car. And yeah. Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video en nuestro canal. ¡Feliz viernes! It's Friday, guys. We gotta do the Friday dance. Ready? 1, 2, 3. There's no emotion in that Friday dance. Again. No dancing? No. Oh, boo for Isla. Pero sí, hoy es viernes. Feliz viernes, es 9 de noviembre y ya nosotros aquí haciendo lo que tenemos que hacer. Voy a ir a dejar a las niñas a la escuela
y en un ratito les hablo, ¿ok? Bye. Diles buenos días, muchachas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya venimos de dejar a mis hermanas de la escuela y yo ya chillando. Como siempre, llorando, llorando, llorando. Óiganlo, así le hace todo el día, le hace así Matías. Pero déjenme sacarlo. Familia Spanglish, no me ven. Es el sol que está a mí. No está a mi favor el día de hoy. Oh my gosh. Pero aquí estoy otra vez en el carro. Ahí viene la basura. Ahorita voy para la Walmart a recoger un pedido de comida que puse. Entonces voy a ir a recogerlo porque yo no tengo tiempo. No me da tiempo de nada, familia Spanglish. Con Matías les cuento que Matías ha estado en una fase o una... fase se dice, I don't know, pero ha estado donde solo quiere estar cargado. Ha estado pasando como un tiempo donde solo quiere que yo lo tenga cargado y no me deja hacer nada. Les prometo, nada, nada, nada me deja hacer en todo el día. Solo quiere que yo lo tenga cargado. No lo puedo poner en el columpio, no lo puedo poner en su little bouncy, nada, nada, solo quiere estar cargado. La barba no me puede ayudar durante el día porque él trabaja, entonces yo lo tengo que estar cuidando. Entonces lo único tiempo que tengo para hacer cosas es en la noche cuando él se duerme. Entonces hago lo que pueda, pero no me deja ni hacer nada y no me gusta ir a la tienda con él. Entonces lo más fácil fue ordenar comida por Walmart, por el groceries, y me encanta porque no me tengo que bajar, solo llego, me parqueo, llamo y me llevan mis groceries al carro, me la traen al carro. Entonces ahorita vamos a ir a hacer eso y más tarde van a ir conmigo porque vamos a ir al... les van a dar premios en la escuela a Drina y a Kylie. Entonces vamos a ir a verlas, que se las den. Y ya está llorando, ya lo oyeron. Pero sí, vámonos a la Walmart antes que Matías siga llorando. Lo que me gusta es que cuando ya está tu comida lista, le mandan a uno un text message. Miren, les voy a enseñar. Les mandan a uno un text message que ya está lista su comida y que ya la pueden venir a recoger. Y uno solo llega, se parquea en uno de estos números. Hay muchos, hay varios. A mí yo me parqué aquí en el número 6. Y ahorita ya van a salir, ya hablé. Y van a salir de allá, de una puerta de allá, a traerme mi comida. Familia Spanglish, ya llegamos a la casa. Ahora a bajar todo lo que compré. Vámonos. Bye. Spanglish, ya tengo un rato que no les he grabado desde que las niñas agarraron sus premios en la escuela, sus awards, pero ahorita ya estoy en casa, ya hice de cenar, hice unas tostadas de pollo super super deliciosas y ahorita me voy a poner a tomarle fotos a una ropa que me voy a poner a vender. Yo vendo en una aplicación que se llama Posh Market. Tengo ahí un closet y vendo ropa allí que ya no uso, que está de buena calidad. Entonces yo vendo ropa allí. Entonces si quieren ir a ver mi closetcito en Poshmark,
aquí les voy a dejar el nombre en cómo me pueden encontrar, pero sí me voy a poner a tomarles foto a esta ropa y ponerla ahí a ver si se vende, ¿ok? Y sí, oyen a Matías, ese niño todo el día es así, pero sí, me voy a poner a tomarle foto a esta ropa. Hola familia Spanglish, aquí estamos otra vez en la cocina. Ya acabo de dormir a Matías. Thank you, Jesus. Ya se durmió, entonces ahorita ya me voy a poner a hacer mis quehaceres. Más o menos, voy a hacer los trastes, a ponerlos en la dishwasher. Yo lavo mis trastes en la dishwasher, familia Spanglish, porque con la vida que tengo yo, que tengo que siempre estar con Matías, no me da tiempo de lavarlos rápido, pero cuando tengo tiempo sí los lavo a mano, pero me gusta hacerlo rápido, prefiero la dishwasher que dejarlos allí en el sink y no poder lavarlos. Entonces voy a poner los dishes en la dishwasher y después voy a hacer un chocolatito caliente para mí y las chiquillas, las niñas, las chicas Rosales, les voy a hacer un hot chocolate. Entonces sí, vámonos a lavar los trastes. Ya les di su hot chocolate. ¿Cómo está? Good. ¿Está bueno? Let me tell you something. When you get the bread in and you eat it, it tastes warm. It tastes okay. But when you drink it normal, it's really hot. Adriana, ¿cómo está tu chocolate caliente? Bien. Ok, familia Spanglish. Nos vamos a tomar nuestro cafecito caliente. Nuestro chocolate caliente y aquí se va a acabar el vlog. No se olviden de darle like a este video y no se olviden de suscribirse para que sean parte de la familia Spanglish y la familia Spanglish siga creciendo. También no se olviden de comentar, suscribir, compartir, darle like y como siempre les digo, nos miramos para el próximo video. Que Diosito me los bendiga, me los guarde, me los cuide a donde quiera que estén y nos miramos en el próximo vlog. Adiós.